Nosotros esta semana hemos estado el día martes en una reunión del CIN justamente para trabajar en un proyecto, como hacemos año a año, para presentar a la Secretaría de Políticas Universitarias y al Ministerio. En realidad el trabajo que se hizo en el proyecto, a diferencia de años anteriores, siempre hemos trabajado sobre la base de un acuerdo paritario ya establecido, cosa que este año no se ha dado. Es decir, estamos a un año, estamos trabajando con el presupuesto para el año 2019 y no tenemos finalizada o cerrada una paritaria con el sector docente y encima, digamos, una solicitud de reapertura de las paritarias no docentes, lo cual dificulta trabajar en una progresión de presupuesto sobre una base de acuerdos paritarios para el año. Entonces el trabajo que se hizo fue tomar lo que de alguna manera tiene reconocido el Estado Nacional como un porcentaje inflacionario, que es el del 32%, y tomar el valor de asignación de presupuesto real, que eran 95 mil millones el año pasado, bueno, trabajar con eso, con la asignación de un proporcional a un 32%, aplicando la inflación, y en la parte de masa salarial considerar lo que hasta ahora se ha propuesto, que es el 15%, que por supuesto entendemos que es totalmente insuficiente, pero a los fines de trabajar un presupuesto hemos tomado como base lo que hasta ahora se ha propuesto. Hay también un compromiso, eso se expresó en el CIN por parte de las autoridades, en principio un compromiso del Ministerio de estar citando la semana próxima a los gremios para estar acercando una propuesta. Esperemos que así sea, realmente es necesario. Esto creo que nos hace mucho mal para el funcionamiento de las universidades. Así que ojalá podamos estar teniendo una propuesta que se cierre a nivel ministerial, porque más allá de los escasos presupuestos para funcionamiento, la imposibilidad de contar con los grupos docentes para que estén trabajando, digamos, como corresponde, con sus salarios dignos, más allá de la situación de contexto que estamos totalmente en desacuerdo y sin duda muy preocupados, pero las esperanzas en lograr acuerdos salariales entendemos que en conversaciones de ambas partes se puede lograr.